Eduardo. Recibimos al presidente de Argentina aquí en el Salón de Actos, luego de la recorrida, por supuesto, organizada por las instalaciones de este moderno edificio de la UNEC, para conformar entonces la mesa principal y de esa forma comenzar el acto protocolar. Autoridades a este hermoso edificio de la UTEC. Es un placer darles la bienvenida a todos y todas, ahora sí, para celebrar este encuentro más formal, en el cual, por supuesto, la educación pública uruguaya fortalece su presencia en el territorio, inaugurando este primer Instituto Tecnológico Regional ITR de la Universidad Tecnológica, moderno edificio de más de 3.400 metros cuadrados, con capacidad para más de 2.000 estudiantes, en un punto obviamente estratégico y como parte de la construcción de estos centros educativos instalados aquí en el departamento de Río Negro y en proyección hacia el centro del país, en el departamento de